tenemos que hablar del pensamiento medieval. En la última lección se me preguntó, a ver si podría hablar un poco del epicurismo o epicureísmo grecorromano. Vamos a hacerlo en una entrada a esta lección que procuraré que sea muy breve. Como dije el primer día, los que sean aficionados a las ideas o a las filosofías o a la historia de la filosofía notarán que está quedando en el tintero mucho más de lo que vamos diciendo, lógicamente, puesto que hay pocas lecciones. Sin embargo, yo creo que sí, del epicureísmo podemos decir unas palabras bien dichas. Epicuro tiene una mala prensa por culpa de la Edad Media, porque Epicuro tiene en su filosofía un punto, el que más destaca él, que es el del placer y el sentido del placer en la vida. Y como en la Edad Media tenemos una lucha directa contra el placer, es claro que Epicuro, tratado por los cristianos medievales, cayó en vertical en el prestigio. Sin embargo, su filosofía está muy bien estructurada y muy bien pensada. Tiene incluso, él es uno de los pocos filósofos, que tiene un canon de pensar y de comportamiento, así le llama él, canon en griego, un canon, una forma, una estructura de pensar. Además, su filosofía no se dedica solamente al placer, ni mucho menos, sino que empieza por la física. Y en física, Epicuro y su escuela, los epicúreos o epicureístas, son los que han pensado más profundamente la idea de arjé en filosofía. Arjé significa el principio que constituye las cosas. Y ellos, y más tarde también, por ejemplo, Leucipo, llegaron a una conclusión. Y es que todo está montado sobre algo que no sabemos qué es, pero que es indivisible. Claro, y en griego indivisible, esta es la sorpresa de hoy, se llama átomos. Atemno. Temno es cortar, en griego atemno es lo que no se puede cortar. Por tanto, un átomo es lo que no se puede cortar. Y en vez de llamarlo con un nombre propio, esto que es el soporte de toda existencia y de todo ser, como no sabemos qué es, hoy en día ya quizá lo sabríamos definir más o menos, como no sabemos qué es, le llamaremos átomo, lo indivisible. De forma que tú vas bajando la escalera del ser y cuando topas con lo ya irreductible, con lo que ya no se puede dividir más, a esto le llamas el átomo, y el átomo es lo que sostiene las cosas. Si a través de otra filosofía o de una física se llegara a decir que lo que yo llamo átomo es divisible y que a su vez está constituido por otras partículas, a estas partículas últimas yo les llamo átomo. O sea que el filósofo no tiene más que hacer bajar la escalera del ser para llegar a donde quiera llegar. Si en un momento de investigación la ciencia se para aquí, el átomo está aquí, evidentemente. Pero si a puerta de investigar la ciencia logra rebajar esto y en vez de ver que esto es compuesto indivisible y que lo indivisible empieza aquí, a este le llamamos el átomo. Y si continúa la investigación, la palabra vale para siempre. Por mucho que lleguemos a saber, llegará un momento en que diremos, esta es la partícula inicial, indivisible, sostén y fundamento de todas las cosas. Este es el átomo. He dicho que Leucipo ya habló, pero no nos interesa. Sí interesa la física de Epicuro. Los átomos se mantienen en movimiento constante. Otra vez, síntesis de filosofía. El movimiento es de Parménides y de Heráclito. Esto ya está explicado. Entonces, como ven, los griegos van utilizando lo de cada uno. Estos átomos, por tanto, están en constante movimiento y en constante relación unos con otros. Más o menos lo que sabemos hoy. Fíjense que esto es el siglo IV antes de Cristo. Y además, se sostienen en el vacío. De forma que lo que hace que las cosas sean posibles es el vacío y el átomo. Y lo que hace posible que el átomo se mueva es el vacío en el cual se mueve. Porque si no hubiera vacío, no se movería el átomo, dice toda la filosofía. Y la suma de diferentes átomos y de todos los que conocemos y los que no conocemos constituye el universo, que es una montaña infinita de átomos
sobre un infinito vacío. Luego, el universo no es más que la proyección de cada uno de los átomos. El macrocosmos es una proyección del microcosmos. Otra vez, estamos en filosofía actual, o en física incluso actual. Así pues, el átomo y el vacío, noten que aquí estamos otra vez en Grecia, bien claramente, lo que es y lo que no es, el átomo y el vacío se sostienen mutuamente. Y en movimiento constante, tal vez el movimiento de los átomos, se constituye el ser. Y la suma infinita de átomos sobre infinitos no seres, sobre infinitos vacíos, constituye el universo. Pero a su vez el universo es atómico. Esto quiere decir que hay una suma de infinitos átomos sobre infinitos vacíos, sumado con infinito más sobre infinitos vacíos, tenemos el infinito universo. El universo no tiene fin, por tanto. No solamente pues los átomos integran el universo, sino que los universos integran un superuniverso que es infinito. Esto en cuanto a la física, que como ven es muy aceptable. Esta física pasada a la moral, a la ética, es la que se conoce de Epicuro y la cual quisiera yo reivindicar de alguna manera, dada la mala prensa medieval que suele tener. Todavía hoy hablamos del epicureísmo como de una escuela muy poco laudable y muy poco limpia. Desde luego hay que decir que no solamente los medievales, sino que los romanos llamaron a la camarilla de Epicuro, ya difunto, la piara de Epicuro, los cerdos de Epicuro. Por esta ética, ¿qué contiene la ética epicúrea? Contiene ante todo alma, espíritu y cuerpo. Por una parte, es la ética antropomorfa del hombre. Y después están los dioses. El cuerpo es el cuerpo, constituido por átomos y vacíos, tal como sabemos. El espíritu es el dueño del cuerpo. Está en medio del pecho y domina y controla todas las operaciones corporales de pensamiento y estimación. Digamos, pues, los productos del cuerpo que no son propios del cuerpo, el espíritu. El alma, en cambio, está difundida, repartida por todo el cuerpo y es contemporánea y cooperante con el cuerpo, mandada por el espíritu. Por tanto, cuando el cuerpo muere, siempre muere el alma, juntamente. Es una terminología diferente. Nosotros tenemos alma y cuerpo. Bueno, pues, según nosotros sería el cuerpo y el alma espíritu sería lo mismo. Para ellos es diferente, puesto que el alma es muy corporal, muy cercana al cuerpo, es la vida corporal del cuerpo, y el espíritu, en cambio, es el control de los dos. Estos dos mueren juntos cuando mueren. El espíritu, en cambio, no muere cuando mueren ellos, pero muere, como vamos a decir en sí. La ética consiste, lo primero, en conocer cuáles son los móviles de nuestro obrar y en seguirlos o no. El móvil de nuestro obrar es el placer siempre. Hedone. De aquí viene el hedonismo, precisamente. Lo que hace que el hombre haga o no haga es el placer. Ante el placer, por tanto, el hombre adopta dos posturas. O la adopción del placer, lo acepta, la aceptación, o la fuga. Así pues, el hedone para la moral tiene dos posiciones ante el hombre: la fuga, huir de él, como ahora veremos enseguida, o aceptación. ¿Por qué? Primero, porque el hombre radicalmente, en su fundamento, no puede huir del placer, puesto que es la determinación. El hombre se determina por lo que le gusta o lo que le disgusta. No voy a leer ningún texto, pero sí quiero decirles una cosa, y es que no hace muchos años todavía, Campbell, que ustedes conocen seguramente como investigador y antropólogo, ha escrito un librito, este, que se titula Las áreas del placer, donde indica de una forma antropológica y antropofísica que, estudiado el cerebro humano, los determinantes de nuestro comportamiento son los placeres.
en todo sentido, ¿eh? No hay que coger ni tampoco en Epicuro la idea de placer por un placer solamente de los sentidos, por ejemplo, ¿no? El placer, digamos, la felicidad. El libro de Campbell está muy bien escrito, vale la pena de leerlo, pues quizá un poco disperso, pero vale la pena de leerlo para que vean que en el siglo XX Epicuro tiene todavía seguidores en el sentido positivo de la investigación filosófica. Epicuro dice, el hombre por propia defensa tiene unos recursos que se llaman el placer, de forma que dentro de él el espíritu, aquí en medio del pecho está la residencia del espíritu, en medio del pecho, no el corazón, ni ningún lugar corporal determinado, en el pecho, que es la parte noble del hombre, está el espíritu situado, y este espíritu tiende a defenderse de la disgregación de átomos, bueno, dejemos filosofías, y se defiende justamente por un instinto, que es hedoné, es el placer. Lo que le gusta es lo que le conviene, y lo que le disgusta es lo que no le conviene, igual que pasa con la comida, dice Epicuro. El hombre que sabe comer, sabe la comida que le va a hacer daño y la comida que le va a aprovechar. Pues bien, el hombre entero sabe la comida espiritual y corporal que le va a hacer daño y la que le va a aprovechar. Así pues, en último reducto, en el cerebro, el espíritu tiene unos recursos que le van diciendo a cada uno lo que le gusta y lo que le disgusta. Teóricamente, lo que gusta es lo bueno. Esta expresión ha sido fatal para Epicuro, claro. Lo que gusta es lo bueno y lo que disgusta es lo malo. De poner el bien y el mal en la distinción del placer o en la determinación del placer puede ser peligrosísimo. Pero si se entiende como lo dice él, no es tan peligroso ni tan pecaminoso. Puesto que lo que gusta a un hombre filósofo, de los cuales habla él siempre, a un hombre formado, lo que le gusta es bueno para él. No es bueno sin más para él. Y a un hombre formado lo que le disgusta es que es malo para él. Y de hecho, en filosofía pura es que esto es muy verdad. Y todo hombre debería llegar a estas alturas justamente. Que puedas decir, no, que a mí me repugna, yo qué sé, el arte malo. Me causa dolor. El arte malo me causa dolor, está muy bien. Luego, me causa dolor porque es malo, por tanto, yo puedo hacerlo al revés. Esto me causa dolor, es que es malo. Si estoy bien formado, puede ser verdad, puedo darle la vuelta. Si yo me empeño toda la vida en que lo malo me repugne, puedo llegar a formarme tanto de forma que cuando veo una cosa y me repugna, puedo decir, seguramente es mala. Parece orgulloso, pero puede ser muy verdad. Esto es lo que le pasa a Dios. Lo que a Dios le repugna es malo. Bueno, entonces, ¿por qué el filósofo no puede llegar a unas alturas de dioses, de los cuales vamos a hablar enseguida, y poder llegar a determinar por formación filosófica lo que es bueno y lo que es malo? No es tan equivocado, ¿no? Y además, como el placer es más grande que el hombre, y siempre hay áreas de placer no conocidas o por investigar, el hombre se sitúa ante el placer como espectador. Y al presentarse un placer, por ejemplo, puedes hacer un viaje agradable, puedes tener una discusión con un discípulo en la escuela, Epicuro, por ejemplo, el hombre se sitúa y dice, esta discusión, este viaje, me va a causar placer. Entonces es bueno y debo aceptarlo, porque lo acepto. Pero puede suceder que el hombre situado ante un placer futuro, o que ya se presenta, que ya lo tiene delante, diga, este placer me da placer. Por tanto, en sí es bueno, pero si yo quiero tener más placer, no me queda más remedio que renunciar a este placer. El hombre que entiende bien lo que es hedoné, lo que es participar del placer exterior de todo el placer, es el hombre que sabe huir de ciertos placeres, con lo cual tiene una, no solamente una ética, sino una represión del placer, Epicuro. Y esto le honra, evidentemente. Un autor nuestro, muy reciente y muy epicúreo, copió estas ideas. Este es André Gide. Los que han leído a Coridón de André Gide sabrán de qué habla. André Gide dice, el placer es tan poderoso que hay que restringirlo. De forma que, como uno no puede estar en constante placer, uno goza más del placer si ha sabido privarse de él una temporada. Eso es Epicuro. Es un juego de placeres. Repito, he querido salvarlo y presentarlo en lo que tiene de
de útil todavía hoy. Evidentemente que es una zona y una pista peligrosísima, resbaladiza y que se puede llegar a barbaridades. Si yo llego a decir lo que a mí me gusta es lo bueno, pues puedo estar ya vencido en la vida, evidentemente. Y si digo lo que me disgusta es malo, yo pienso que ciertos gobernantes de hoy están pensando así, están embarcándose en barbaridades. Eso no puede ser verdad. Ahora, démosle la vuelta y metámoslo para dentro. Seguramente, como dice Campbell, dentro de nosotros hay unos resortes que hacen que aceptemos o dejemos unas cosas, fuga y aceptación, según en el fondo nos dan gusto. Y desde luego el cristianismo en cierta forma ha canonizado esto cuando ha dicho que el final del hombre es la felicidad, que es el supremo placer. Por tanto, en realidad, al estudiar, al esforzarnos, al mortificarnos, estamos buscando el placer de nuestra definitiva felicidad. Con lo cual Epicuro tiene razón. Y encima dice, no, pero es que nosotros buscamos el placer final, pero entre tanto nos estamos privando de mil cosas. Pues él, es que él habla de la privación. Es que para saber gozar hay que saber privarse. El hombre que dice, placer que venga, placer que yo me doy, este tiene los días contados en el placer, gozará poco. El que dice, de los placeres que me vengan, voy a privarme de unos cuantos para que luego tenga más ganas y al final usar mejor el placer, como puede ser un viaje, una amistad, lo que sea, es claro que este goza menos placeres, pero con más intensidad. Luego hay un dominio, una represión del placer en nombre del placer. Y repito que para aquellos que tenían interés en el epicureísmo, pueden leer cualquier síntesis de Epicuro y verán que si por un lado realmente es un poco hedonista, es partidario del placer sin más, por otro lado es muy aceptable y muy, muy aleccionador para hoy mismo en la idea de querer buscar un final o una motivación final en nuestras actuaciones y en la idea de reprimir el placer siempre que este placer reprimido nos lleve a un placer mayor. Me falta hablar de los dioses. Los dioses tienen una particularidad, viven en el eterno placer y no cuidan de los hombres. Los dioses están en el Olimpo y son macarios, son felices. Por tanto, los dioses felices en el Olimpo no cuidan de las cosas de los hombres. Así que, moral final y definitiva. Primera, no tener ningún cuidado de los dioses porque ellos no tienen cuidado de nosotros. Primera norma de conducta, diremos las tres normas fundamentales. Segunda norma de conducta, la muerte. Una vez que el cuerpo y el alma mueren, el espíritu sobrevive, pero se disuelve rápidamente. Sobrevive poco tiempo a la combinación de alma y cuerpo. Por tanto, la muerte no debe temerse para nada. ¿Por qué? Porque después de la muerte no hay nada. Temer la muerte es temer que después de morir te sigan dando palos. Pero como después de morir no somos nadie, no hay que tener ningún temor a la muerte. Por tanto, la muerte tampoco es causa de quitar placer. Los dioses no nos pueden quitar placer porque no se meten con nosotros. La muerte no nos puede quitar placer porque no nos alcanza. Cuando vivimos, la muerte no está. Y cuando morimos, ya no estamos nosotros. Así que la muerte y nosotros no nos encontramos jamás. Pues ¿para qué vas privándote de placeres en vistas a la muerte? Aquel que se priva de placeres en vista a la muerte no es un mortal feliz. Claro que no lo es. Los placeres se toman por lo que son y por lo que nos dan, pero no nunca en vistas a la trascendencia. Y tercero, la norma que hemos puesto aquí, la fuga y la aceptación. Procura en el momento de decidir cuál es el placer que de verdad te da placer y cuál es aquel placer que te dará placer si sabes renunciar a él. Estas son las normas de conducta de Epicuro. En realidad, vuelve a sacar la palabra ataraxia, de que hablé el otro día. Conviene recordarla porque hoy nos haría falta una ataraxia y después una aponia, que son las dos palabras más fáciles de recordar. Estos as, los griegos son especialistas en poner una, que usamos también nosotros, privativa, lo no cortable, indivisible, el átomo. Ataraxia, tarato en griego significa sacudirse, conmoverse. Ataraxia es la inconmovilidad o inconmovibilidad, uno que no se conmueve por nada, por
ejemplo, ante los dioses o ante la muerte, no hay que conmoverse, hay que estar impasible o impávido. Ataraxia. Y aponía, ponos, en griego significa esfuerzo o trabajo. Aponía significa no cansancio, no cansarse. No es una apología de lo vago esto, ni mucho menos. Es no cansarse, quiere decir ir por la vida y procurar quitar las cosas que te puedan quitar ilusión, alejarlas, la fuga, por ejemplo, y aceptar las cosas que te den ilusión y te den sentido a tu vida, puesto que después de esta vida no queda nada. Me parece que con esto hemos expuesto lo esencial de Epicuro. Nos toca hablar de la Edad Media. El año pasado hablamos ya un poco de la Edad Media, este año estamos hablando también en el seminario. Por esto voy a escoger solamente unos puntos, repitiendo que lo que digo no es lo que pretendo decir, sino solamente dar pistas de pensamiento, que es el lema de este año. Enseñar a pensar y sobre todo enseñar a no repetir errores que se hayan dado ya. La Edad Media contiene a través de Roma lo que estamos explicando de Grecia, más contiene el cristianismo vivido de forma social y casi definitiva, de tal manera que alguien ha dicho que la Edad Media es la época cristiana de la historia, y el mundo bárbaro. Estas cosas se suman poco a poco, se encuentran alrededor del siglo V, pero van intensificándose hasta que en tiempos de Carlomagno, alrededor del 800, ya nos dan una realidad. Ya entre los francos, Roma, su idioma, por ejemplo, el cristianismo y el mundo bárbaro, los mismos francos, ya han hecho una síntesis que cada vez crecerá. Entre nosotros, en los tiempos de Recaredo, se puede hablar también de una síntesis que se va a hacer. Bien. ¿Cómo piensa este mundo medieval? Ya ven que es un mundo de conglomerado. El pensamiento de Grecia, que conocemos un poco, el cristianismo, que es la religión o la forma de vivir de la cual quiero hablar ahora enseguida, y tercero, un mundo nuevo, inestable, bárbaro, en el sentido de una cultura desconocida, nómada, más, a partir del siglo VII, un mundo cerrado. Todo esto se encuentra cerrado prácticamente en Europa, puesto que no hay comunicación por el Mediterráneo desde que se cerró con las naves y el dominio musulmán. Primera cosa que hemos de considerar: el elemento predominante en filosofía es el cristianismo. Esto no se puede negar. Incluso en política lo será, de forma que no se entiende de ninguna forma una ordenación del mundo que no sea cristiana. Una política no cristiana no es concebible en la Edad Media. Ya saben que Carlomagno unió en sí los dos poderes y luego los papas los unen en sí también y corren los poderes entre una o dos personas, pero nunca por laicismo. Si el emperador es suplantado por el papa, es que el papa es emperador. Y al revés, si el papa es suplantado por el emperador, es que el emperador es papa, con el señor papismo. El cristianismo, por tanto, domina. ¿Y cómo domina? Domina como religión. Si es poderoso en política o en pensamiento, es por religión. Eso no se puede olvidar de ninguna manera. Lo cual quiere decir que, como decíamos, me parece, el sábado pasado, los cristianos o el mundo medieval tienen un concepto especial de todas las cosas, pues las ven desde la profundidad o la altura de la religión. Esto nos da motivo para pensar qué es la religión. No vamos a definirlo en general, pero sí tal como la piensan los medievales. ¿Qué piensan que es el cristianismo los medievales? Ante todo piensan que la historia es lineal. Acuérdense de que los griegos, por ejemplo, nos hablan de círculos históricos, los tendríamos aquí. Y esto aparece en tiempos de Carlomagno. Escotorígena, por ejemplo, es cíclico en su pensamiento. Sin embargo, se impone la idea de la flecha. Desde cero al infinito va la historia. La religión explica, primero, qué es el cero, qué es el infinito y qué es la tensión entre los dos. Tanto tres explicaciones. En tres, o ternario. Los medievales lo saben perfectamente. ¿Qué es lo que hay antes de cero? Antes de cero historia, quiere decir, antes de que empiece la historia humana o mi personal historia.
y qué es lo que hay más allá de mi historia o de la historia del mundo, y cómo, bajo qué normas o reglas se hace el juego del devenir histórico. Esto por un lado. Segundo, ¿qué es lo que hay encima de la historia y qué es lo que hay debajo de la historia? Y así tenemos la historia rodeada por todas partes. Hay un esfuerzo impresionante en la Edad Media por determinar estas cuatro cosas. Todos los pensadores medievales son creyentes. Todos. No hay ninguno que no lo sea. Evidentemente, ustedes me estarán hablando, como habremos de hacer, si no hoy, el próximo día, puesto que no me dará tiempo, hemos de hablar, de paso por lo menos, del pensamiento musulmán, concretamente en España, y el pensamiento judaico en España. Maimónides, por ejemplo, no se puede dejar de lado de ninguna manera, y Averroes mucho menos. Pero sin embargo, debo decir que Averroes y Maimónides son creyentes, no cristianos, pero creyentes. De momento lo reducimos al cristianismo. Los filósofos, los pensadores y los gobernantes son profundamente creyentes. Ustedes están pensando, profundamente creyentes, las barbaridades que hacían los medievales, y los saqueos constantes, y las ordalías o juicios de Dios. Profundamente creyentes. ¿O es que esto no puede entrar en el creer? ¿Y qué es creer? ¿Y qué es religión? Empiezo con un ejemplo. Anselmo, San Anselmo. Siglo XI. San Anselmo es un turista medieval. Nació en Italia, Piamonte. Corrió hasta Normandía, en Francia, en Bec. Se educó como monje benedictino. Y al final fue arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. Discípulo de Lanfranco, que era otro turista. Esto no debe maravillarnos, ¿eh? Es que es una cosa que no podré decir, pero la historia medieval y el pensamiento medieval tienen la gran profundidad que tienen porque están hechos por hombres que no paraban de caminar. Recuerden que cualquier historiador medieval debe empezar hablando como los ingenieros, canales, caminos y puertos. Puertos de montaña en general, pero también puertos de mar cuando los árabes nos dejen de ir. Siempre. Sí, eso es fundamental. El medieval no es estable, es inestable. Los constructores de catedrales corrían de país en país. Y nuestros abuelos viajaban sepulcros todos los que querían, desde el Santo Sepulcro a San Pedro de Roma o a Santiago de Compostela. No terminaban. Y era tan importante el caminar que había los itinerarios, no itinerarios de trazado, sino unas oraciones de itinerarios. Porque iban y no volvían muchas veces, lógicamente. Con lo cual sucedía que Europa era un país. Un país muy grande, difícil de cruzar porque era muy grande y porque los medios eran un poco rápidos, pero un país donde se comunicaban las cosas. Y sobre todo nuestro país, España, es privilegiado porque por el sur le entraba ciencia musulmana, que era mucha, por todas partes le entraba ciencia judaica y desde Europa le venía la ciencia cristiana. Es una síntesis. San Anselmo, pues, que es un turista, conoce mucho el pensamiento y se inventó lo que se ha llamado el argumento ontológico. Lo uso porque nos dirá lo que es la religión en la Edad Media, primero, y segundo, porque nos obligará a pensar. Seguramente, como pasa con Epicuro, ustedes han oído hablar de San Anselmo y de su argumento ontológico, y han oído hablar con media sonrisa, la de Horacio, sobre el argumento, sobre la superficialidad y poca consistencia del argumento ontológico. Si quisiéramos hacer un chiste, es muy fácil de hacer. Los filósofos que se han reído durante casi 1000 años del argumento ontológico, todos juntos, debían tener el peso específico de San Anselmo. Digo todos juntos, por ejemplo, Hegel mismo, a quien conozco bien, gracias a Dios. No se puede hablar sin más de que San Anselmo es un ontologista sin fundamento. Es no entender la filosofía medieval, justamente. Vamos a ver su argumento y a ver si tiene retroécanos, claro, pero a ver si se lo vemos y a ver si es tan claro que se lo vemos. San Anselmo se esfuerza para demostrar la existencia de Dios. Primer punto.
esto hace bien. Es propio de un filósofo querer demostrar la existencia de Dios. Tiene dos libritos en el Monte de Oro. El primero es el Proslogion y el segundo es el Monologio. El monólogo y el prologio. El prologio es anterior al monologio. Digo adrede las palabras, así que no son españolas, ya lo sé, pero hay que retener lo que él quiere decir. No es un monólogo el monologio, ni es un prólogo el prologio. Pero eso lo digo después. ¿Qué quiere decir San Anselmo con estos pensamientos? Primero, ¿por qué se preocupa de la existencia de Dios? Porque hasta ahora los filósofos que hemos visto en Grecia, por ejemplo, y en Roma, han hablado de paso de los dioses, como teníamos aquí con Epicuro. Paso a los dioses, pero meterse en la filosofía de los dioses o en el ser de los dioses no lo hizo nadie. ¿Y cómo los medievales se atreven, sin más, a meterse con Dios, el Dios del cristianismo, que ellos adoran? Además, San Anselmo es un santo y es un arzobispo y un monje, un gran monje. Por una razón muy sencilla. El mundo medieval estaría vacío sin Dios. Dios es la explicación de todo, porque, como nos dirán los medievales, Dios es el principio y el fin, el sobre y el bajo. Ese es Dios. Luego, ¿quién se atreve a hablar de filosofía sin tocar los puntos cardinales de la filosofía? Y será el caso de que los cuatro puntos cardinales de la filosofía son Dios. Dios es el A y el cero, o la Z, alfa y omega, y es el supra y el infra. Luego todo ser está envuelto por Dios. Dios está arriba, está abajo, está al principio, está al fin. Este es Dios. He aquí una definición de Dios. Fácil de dar, ¿verdad? Tendré alguna vuelta, verán cómo San Anselmo se aprovecha de estas cosas. Yo no puedo hablar de este punto sin correlacionarlo, y no solamente con un punto exterior o con dos puntos exteriores, con cuatro puntos. Y se da el caso de que los cuatro puntos que orientan y definen la situación de cualquier punto en la línea de la historia en la cual yo me muevo son Dios. Estos cuatro puntos, Dios está en Dios arriba como abajo, Dios está en Dios en el alfa como en el omega, y en relación de diagonal igual, Dios está en Dios en el omega como en el infra, o en el alfa como en el supra, igual. Por tanto, no se puede hablar de filosofía que sea real y profunda sin que al mismo tiempo, y por encima de ella, se hable de Dios. ¿Quién es Dios? Para entender a Dios hay que coger un punto de aquí y un punto de aquí. O sea, un punto de nuestra experiencia, nosotros nos volvemos aquí. No, no hay que olvidarlo, ¿eh? El hombre corre desde cero, desde que empezó hasta que termina, si termina. Y se mueve en las coordenadas de Dios. A Dios le definiremos, por tanto, por un punto de nuestra experiencia en relación a un punto trascendental, fuera de nosotros. Así juntaremos en Dios existir y ser. Y verán como la definición de Anselmo de Dios es una definición que repercute en los cuatro ángulos, puesto que tendrá una definición medieval, filosófica, teológica, religiosa, etc. Lo digo rápidamente y luego lo comentamos. Si Dios es Dios, necesariamente existe. Eso es rápido, ¿eh? Y más todavía. Ustedes cojan aquí las dos palabras y seguirán. Si Dios es Dios, necesariamente existe. Porque si Dios es Dios, es aquello más allá de lo cual no hay nada. Si Dios no existiera, más allá de él habría algo que sería de existir. Por tanto, Dios existe. Ahora poco. Dios existe. ¿Por qué existe? Existe por necesidad, por definición. No hay que hablar ni demostrar la existencia de Dios. Debería bastar, eso es el proslogion, la entrada al diálogo, debería bastar que yo dijera a Dios para que tú entendieras que necesariamente existe. Si cuando yo hablo de Dios, tú preguntas, pero ese Dios del cual me hablas existe, si eres capaz de preguntar así, Dios existe, es que no tienes idea de Dios. Porque lo primero que es Dios es existente. ¿Y por qué lo primero que Dios es existente?
porque si Dios no existiera, no sería lo más grande que puede ser, puesto que un Dios que no existe puede todavía existir, lo cual quiere decir que no es lo más grande, y como Dios, por definición, es lo más grande que puede haber, Dios, si de verdad es lo más grande que puede haber, debe existir, porque si no existiera, no sería lo más grande que puede ser. Luego, la definición de Dios entraña necesariamente su existencia. Hemos de comentar esto, ¿no? ¿Esto qué es, un juego de palabras o es un esfuerzo mental? Tan esfuerzo mental que más allá de él no hay nada, o tan esfuerzo mental que es un esfuerzo tan bien pensado que nos engaña y deslumbra. San Anselmo es del siglo XI. En el siglo XIII vivió Santo Tomás de Aquino, que era un monstruo de cerebro, y se metió con San Anselmo y le sometió el argumento ontológico a severa crítica. Vamos a ver qué piensa ahora Santo Tomás de Aquino. Repito que en Dios estas dos cosas son lo mismo. Dios existe por esencia, esencialmente. O Dios es existente. Bueno, existir, los que me escucharon el año pasado, no se confundan, ¿eh? Existir para los existencialistas es otra cosa. En la Edad Media, ese, et existere, son la mayor parte de veces sinónimos. No se confundan ahora con el existencialismo que acaba de terminar con Heidegger y con Sartre hace dos días. Esto es el ese, et existere, medieval. Dios es el ser que existe por definición, por ser. Dios es el ser que no puede no existir. Porque si Dios pudiera no existir, yo puedo pensar un ser que no puede no existir. Y entonces el ser que yo pensaría sería más grande que Dios. Luego Dios no sería más grande porque yo puedo pensar un Dios más grande que él. Todavía corro demasiado. Si Dios no existe, va contra su propia definición. No hablamos de Dios entonces, hablamos de un caracol, pero no de Dios. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo pienso en Dios, lo pienso tan grande que existe. Entonces, si fuera de mí, Dios no existe, y dentro de mí yo estoy pensando un Dios que existe, el Dios que yo pienso es más grande que el Dios que está fuera de mí, con lo cual es más grande el Dios que yo pienso que el que está fuera de mí. Luego, ¿el Dios de verdad cuál es? El que está dentro de mí. De eso estoy hablando, el Dios que existe. ¿Ves? No tenía razón. El Dios que existe es el más grande. Claro. No deslumbraba a los alumnos, ¿eh? Sánanse, ya lo creo, se quedaban boquiabiertos. Y Santo Tomás dice, ya, ¿qué va? ¿Qué va? Esto es puro ontologismo. Se llama el argumento ontológico. ¿Por qué? Ontológico es la ontología, la ciencia del ser, ¿no? Y es ontológico, en el sentido cruel de la palabra medieval, porque San Anselmo creyó que el ser es tan ser que fuera de mí necesariamente ha de tener las mismas coordenadas que dentro de mí. O sea, lo que yo soy capaz de pensar necesariamente corresponde a una realidad exterior. ¿Claro? Lo repito. San Anselmo está diciendo, si el Dios de fuera tiene menos características que el Dios que yo me imagino, yo soy tan grande que soy capaz de imaginarme un Dios más grande que el que existe de verdad. ¿Qué burrada sería esta? Claro, si yo en mi cerebro soy capaz de fabricar un Dios más grande que el que de verdad existe fuera de mí, yo soy más que Dios. Esto no es posible, entonces el Dios que existe fuera de mí es más grande que el que yo soy capaz de pensar. Se llama ontología, porque proyecta su pensamiento al ser. Luego, lo que yo soy capaz de imaginar realmente debe existir. Se llama ontología, el pensamiento fabricarse. Y Santo Tomás dice, aquí está, el guapo de San Anselmo, fijaros, yo me imagino en sueños una montaña de 4 millones de toneladas de oro y existe, la famosa montaña de oro. O yo me imagino, seguramente aludía a tierras españolas,
Yo me imagino unas islas afortunadas con toda clase de flores y de animales y de paraíso. Y eso sí, gracias. Soy capaz de imaginar bastante. Que fácilmente se hace polvo un argumento, ¿verdad? No crean, no crean, Santo Tomás sabía mucho, pero es que no entendió el argumento de Santo Tomás. Santo Tomás no lo entendió. De todas formas, el ontologismo debe meterse aquí y debe tenerse en cuenta la palabra, porque sí, es fácil creer o caer en ontologismo. ¿Quién ha dicho que lo que yo soy capaz de pensar necesariamente tiene realidad fuera de mí? ¿Quién lo ha dicho? En filosofía no se mantiene esta postura. No, puede no ser verdad. Por tanto, puede suceder que yo me imagine un Dios con unas connotaciones dentro de mí que en realidad no tenga fuera de mí. Y por tanto, puede suceder que, aunque yo me imagine un Dios con la cualidad de existir necesariamente, fuera las cosas no sean así y que Dios no exista necesariamente. Puede suceder muy bien. Estas son palabras de Santo Tomás. En otras palabras, el ontologismo es un error. Aquel hombre que cree que todo lo que se imagina es porque existe fuera, ese es un ontologista. Pasa el pensamiento al ser, y eso no corresponde. Santo Tomás en esto tenía razón. Podemos imaginarnos infinidad de cosas que en realidad no existen fuera de nosotros. Es verdad. Esto es ontologismo, esto es una equivocación. Pero el problema es más serio. Cuando se trata de Dios, esto no es posible. En cuanto a realidades terrenas o extraterrenas, espirituales, incluso yo puedo imaginar lo que quiero y no hay garantías de que fuera sean reales. En cuanto a Dios, no. Porque el argumento ontológico justamente en Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque Dios es on, es ser, ontología, por definición. Luego, todo aquello que yo soy capaz de imaginar de Dios, en positivo, evidentemente, esto lo tiene Dios, es más todavía. Todo lo que soy capaz de imaginar de Dios es porque Dios lo tiene, es condicionado. Mi pensamiento está condicionado a la realidad. Yo no puedo imaginar nada que no exista en realidad. No fuera de mí, no en paraíso perdido, no, en Dios. En Dios. No hay ninguna realidad, ninguna combinación de cerebro posible que no tenga repercusión real, de alguna forma real, en Dios. Es más todavía. No solamente el cerebro es copia de la realidad que existe en Dios, sino que los errores posibles del cerebro son precisamente aquellos que no se ajustan al ser de Dios. El cerebro en tanto se equivoca en cuanto parte por caminos que no tienen correspondencia real en Dios. Lo cual es también verdad. Así pues, el argumento ontológico me está diciendo que, tratándose de Dios, todo aquello que yo soy capaz de imaginar es verdadero, y que Dios es todavía infinitamente más real y mayor que todo aquello que yo soy capaz de imaginar. El argumento ontológico, por tanto, no tiene un error ontológico, tiene un error tautológico. Se muerde como la pescadilla la cola. El error de Dios, el error ontológico es este. Dios es el cesto de todas las realidades. Ahí está. El cerebro no fabrica realidades, las combina. Luego, el cerebro es incapaz de combinar dados que no existan en el cesto, que es Dios. Pero todo lo que yo pueda hacer de combinaciones sobre Dios son reales, porque me los dan los dados que tengo en el cesto, que llamo Dios. Pero esto es tautológico, porque es que resulta que, entonces, si yo pienso algo, lo pienso con los datos de Dios. Si yo soy capaz de decir Dios existe, es porque llego a la conclusión de que existe por los datos que Dios me ofrece. Más claro, yo no puedo decir Dios existe sin que Dios me lo deje decir. No sin que Dios exista. Sin que Dios me lo deje decir, con lo cual es verdad que existe. Pero estoy condicionado a él. Yo estoy diciendo de Dios lo que Dios es, pero yo estoy diciendo de Dios lo que Dios es porque Dios me hace decir lo que él es. El argumento ontológico, por tanto, es objetivo y verdadero, pero, como diría
Kant es un juicio sintético, no contiene ninguna realidad nueva, con lo cual lo hemos matado. Es verdadero, pero en realidad esto sabe lo que está diciendo. Cuando yo digo Dios existe, y lo digo por argumento ontológico, estoy diciendo Dios es Dios. Bueno, y para esto no hacían falta tales alforjas. Pues no digo más que esto, Dios es Dios. Porque todo lo que yo diga después de es, en esta proposición, Dios es, este es el verbo que nos interesa, Dios es Dios. Todo lo que yo diga después de es, está ya contenido aquí, necesariamente evidente. Entonces, cuando yo empiezo una proposición con la palabra Dios, todo lo que venga detrás no dice nada nuevo, ya estaba contenido en Dios. Lo único que puede suceder es que yo no lo supiera por tonto. Pero a ver, ¿qué eres capaz de poner tú después de haber dicho Dios? Pon hombre, entonces puedes poner el hombre es, puedes decir muchas cosas. Pero Dios es, no puedes decir nada que ya no esté contenido aquí. Luego, si tú fueras listo, cuando alguien te diga Dios, ya te pone el punto, ya está dicho, todo, todo, lo que quieras, existir, ser, obrar, dar, recibir, todo, todo, Dios, no se puede decir nada. Por tanto, San Anselmo dice muy bien, Dios es necesariamente, claro, es que Dios es el ser necesario, lo veo necesariamente, ya, Dios existe, claro, es que si Dios es Dios, existe por necesidad. El argumento prueba, pero prueba solamente para los tontos, para aquellos que no saben qué significa Dios, puesto que de él, al haber dicho Dios, lo has dicho todo. Igual que se nos puede decir de cualquier persona, yo te voy a decir, si me dices, Einstein era un matemático, bueno, esta proposición es buena para los ignorantes. Para un matemático dices, Einstein, no digas más, ya está, ya lo entendemos. Pero hay sujetos que contienen en ciertos campos todo lo que se pueda decir en aquel campo. Y Dios es un sujeto que contiene en todos los campos todo lo que en todos los campos se pueda decir. Por esto, el argumento prueba, pero sin embargo es tautológico, vuelve sobre sí mismo. Bueno, pasemos a otra cosa. El sí y el no, Abelardo. Abelardo es poco posterior, no mucho, a San Anselmo, es contemporáneo de San Bernardo. San Bernardo muere en 1154. Abelardo es un gran creyente también, de él se conoce solamente la aventura con Eloísa, que es famosa. Es un gran creyente, un afán terrible, por eso San Bernardo no le perdonó jamás. Abelardo era muy medieval, aceptaba todas las estructuras, pero hablaba mal de todas. Era un hombre terrible, un chico de estos que lo disparatan todo. San Bernardo, el gran monje de Clairvaux, se metió con él, lo llevó a un sínodo, le condenaron, pero no pudieron con él porque siendo niño terrible era muy brillante y en París los alumnos iban locos por él. Su gran teoría filosófica también y muy medieval es el sic et non. ¿Qué significa sic et non? Esto ya es un latín de cocina y no es el latín citroniano, evidentemente. El sí y el no. De aquí vienen las palabras el sí y el no. ¿Qué es el sí y el no? Toda filosofía es el sí y el no. Todo saber se estructura sobre el sí y el no, sobre los contrapuestos, por el revés Heráclito que asoma la cabeza al cabo de 1400 años. Toda filosofía se hace por afirmación y negación. Sí, pues, el juego del pensamiento. Si nuestro Abelardo hubiese vivido en nuestros tiempos, sabría que las computadoras le dan razón, ¿verdad? El sí y el no. Los dígitos famosos. Se piensa. Por afirmación y por negación. ¿Qué significa para él? Lo primero, otra vez, lo que estamos explicando. Esto es el no, y esto es el sí, y el sí, y el sí, y el sí. Toda realidad es una combinación. Esto no es, porque es tránsito, es camino, es devenir, no, es no ser. Es ir al ser, quizá, pero es no ser. Luego el hombre no es. Eso es un ejemplo, mil cosas. El hombre no es. Pero es un no que va al sí. Este es el ser del hombre. El no, no es la nada.
El puro no es la nada, que no tiene ninguna relación, ni por arriba, ni por abajo, ni por el extremo de la derecha, ni por la izquierda, con el ser, la nada. Pero la nada sí es el no puro, pero justamente es no ser. La nada no es nada. El no ser no es. Lo que no es, no es. El no puro, dejémoslo porque no existe ni nos interesa como filosofía. Pero sí hay el no, que es la creación. Toda la creación es un no. Pero un no atado, caminando hacia cuatro sí. O sea, cuatro, atado por los cuatro lados hacia el sí. Un no que camina hacia el sí. Aquí tenemos la definición de un hombre, por ejemplo. El hombre es un no ser que camina a ser. Se puede, por tanto, decir que el hombre es un Dios que todavía no es Dios. Fíjense, el camino de la definición del hombre. Y ven qué visión del mundo medieval. Dios está en todas las cosas. No lo olviden, porque si no la Edad Media no se entiende. Veremos después del 17 que hay filosofía muy buena prescindiendo de Dios. Y vimos incluso que en Grecia hubo filosofía que no hablaba apenas de los dioses. En la Edad Media esto no es posible porque el cristianismo lo ha invadido todo, todas las estructuras. Bien, el hombre es un no que camina al sí, o si se quiere es un sí que no aparece todavía, es Dios que ya está aquí, pero que camina, sí que todavía no aparece. Y así toda verdad. El filósofo es aquel que afirma para negar o niega para afirmar. Tampoco lo podemos olvidar porque metodológicamente es así. Recuerden que este infante terrible, fue copiado por Santo Tomás de Aquino, que fue el gran maestro en el 13 de la filosofía. En la Suma Teológica, Santo Tomás sigue el sistema, los que lo hayan leído lo sabrán, de empezar. Videtur quod, parece que, por ejemplo, an Deus sit, a ver si Dios existe. Esto, la gran tesis de Santo Tomás empieza así: videtur quod non, parece que Dios no existe. Por esto, por ejemplo, por las desgracias que hay en el mundo, por las cosas que no podemos entender. Si Dios existiera no serían así, etc. Parece que Dios no existe. Ad contra, pero en contra, Dios existe por el sí y el no. Parece que Dios no existe y te da todos los argumentos en contra de la existencia de Dios. Pero la segunda parte, ad contra, pero en contra hay que decir que sí, Dios es. Todo alumno sabe que cuando Santo Tomás empieza una tesis, cuando empieza la tesis ya sabes lo que dirá, porque dice siempre lo contrario de lo que dice al empezar. Exactamente el sistema de la Santa Sede todavía. Cuando la Iglesia de Roma te mande una carta alabándote, échate a temblar, porque al final te excomulga, no hay duda. Y al revés. Si empieza diciendo, hombre, tú ya podrías ser un poco mejor, porque al final te hacen cardenal. Pero no, es el sistema, no lo critico, no, que va, hay que respetar todas las cosas. Es el sí y el no, es el sí y el no. En cambio, las políticas mundanas en el sentido político, no siguen ese sistema, sino que van directo. Siendo así que tú eres un monstruo de saber, te declaramos plástica. Bueno, así nos entendemos, que es lo que hace la prensa hoy en día. Pero el mundo medieval no, y la Santa Sede tampoco. Y digo que, aunque lo he dicho así con sorna, no me río del sistema porque yo soy el primero que estoy convencido del sí y el no. No hay nada que sea todo sí. Y no hay nada que sea todo no. Y en cambio en ciertos países como el nuestro, parece que mucha gente tiene muy claro dónde está el sí y muy claro dónde está el no. Pues no lo sabe. No lo sabe. Sería mejor volver al sistema de Roma y empezar diciendo, sí, esto parece democracia, pero eso ya va mejor. O al revés, ¿eh? Y esto va mal. Pero sin embargo estamos haciendo un camino positivo. Sí, hay las cosas. Ahora que decir, todo eso va mal, se logra. Animar a la gente y estropear el camino. Y al revés. Todo va muy bien. Nos dormiremos con la cabeza bajo el ala, nos van a dar el palo grande. Bueno, pues Abelardo dice, todo es el sí y el no, y Santo Tomás empieza sus grandes tesis siempre, parece que no. Parece que, por ejemplo, eso, parece que la propiedad es buena. Al final concluirá que es mala, si empieza así. Y es verdad, entonces la propiedad es un mal menor, es una cosa de tránsito. Bueno, pues no hay nada que sea sí, no hay nada que sea no, todo es el sí y el no. El buen filósofo llegará a la verdad por la confrontación del sí y el no en cualquiera de las cosas.
y en cuanto a la visión del mundo o cosmología. Cosmos, que los medievales cuidan tanto, el ejemplo más célebre de una cosmología entera es Raimundo Lullio, en el siglo XIII, tiempo de Santo Tomás, tienen justamente del mundo la visión del sí y el no. ¿Qué es el cosmos? ¿O qué es el mundo nuestro? Que es concretamente todo. Recuerden que estamos hablando de filosofía, quiere decir que estos principios elementalísimos se aplican igual al mundo, a la boda del mundo, que a la cultura medieval, que a la política medieval, que al papado medieval, que al reino medieval, que al clero medieval, que al laicado medieval, que al pensar medieval, todo. Estos son elementos de pensamiento. ¿Qué es el cosmos? El cosmos es justamente la combinación del sí y el no. Es, y luego el pensamiento, el que quiera conocer el cosmos, no tiene más remedio que caminar por estos caminos del sí y el no para entenderlo. El cosmos no es nada sino lo que camina a ser. Con el existencialismo volveremos a estas ideas. Ya ven que no hay nada nuevo bajo el sol, como decía Elsa. El cosmos no es nada más que lo que camina a ser. Y segundo, pero, esto es el no, el cosmos, la política, el papa, lo que quieras, medieval, no es nada más que el valor que tiene, no es el valor que tiene, es el valor que tiene de caminar hacia su ser. Lo que le define es su caminar. Si no camina, no es nada. Se terminó. Pero no es nada más que un caminar. Pero segundo, ahora viene el sí. Pero todo el sí, toda la meta de su caminar, si camina bien, ya está en potencia dentro de él. Si tú pones una piedra colgada de un hilo y la piedra pesa 1000 kilos, esto se llama energía potencial, me parece, y debajo pones un guerrero, un soldado, y cortas el hilo, la piedra cae sobre el soldado, la aplasta. Esto ya estaba en la piedra. La piedra no es la muerte del soldado, en todo caso es el caminar hacia la muerte, pero toda la muerte del soldado ya está en la piedra cuando está colgada. Luego el sí y el no. La piedra no es la muerte, pero toda la muerte del soldado ya está dentro de la piedra colgada. El hombre que camina hacia el infinito no es más que su caminar. Si no camina, no es nadie. No es más que su caminar. Pero todo el infinito ya está dentro del hombre que camina hacia el infinito, en potencia, como la muerte del soldado. Así pues, es claro que no se pueden juzgar las cosas, y en esto los medievales son maestros, no se pueden juzgar las cosas establemente por situaciones, sino por definiciones dinámicas, que es lo que hacen los medievales. No se puede decir, el rey de España es malo. Hubo una controversia seria con el rey de, con tantos reyes de España. Por ejemplo, nuestro San Fernando. Y como ustedes saben, desde Roma le mandaron un gran palo porque estaba amancebado San Fernando. No se puede juzgar al rey de España. ¿Por qué? Pues no se le puede juzgar porque, estando donde está, el problema es lo que quiere hacer. Las políticas matrimoniales de los reyes, los papas las juzgaban y las toleraban así. ¿Qué pretende el rey de España casándose